Los amigos de Germán Osorno en San Antonio se preparan para darle el último adiós al hondureño que murió hace casi dos semanas después de un enfrentamiento a tiros con oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El día de hoy se despiden definitivamente de él, ya que su cuerpo será repatriado a su natal Honduras. Pues todo muy triste. Aquí nos hemos unido bastante gente para él, echándole ganas y pues nomás tratar de hacer todo lo posible porque esté con su madre y sus hijas. Fueron decenas de personas las que participaron en el evento que se llevó a cabo el sábado 19 de mayo en la calle Nogalitos. Hubo venta de platillos, música, rifas y una fiesta muy cerca de donde Germán Osorno vivió. Un buen amigo, por eso estamos aquí. Y pues no lo piensa uno para cuando se trata de hacer algo por alguien que en verdad lo necesita, y en verdad era un buen amigo. Yo no tengo que decir nada, solo simplemente ayudarlo y estar con él en las buenas. Y pues ahora que le tocó a él, pues a lo mejor en otra ocasión le toca a alguien más. Era una de las personas muy alegres que llegaba y te pedía canciones y yo siempre lo complacía y llevamos una buena amistad. Para sus amigos en San Antonio, Texas, lo importante es que Osorno descanse en paz y que se cumplan sus deseos. Rosa Jiménez, una de las participantes, dijo que su cuerpo ya fue entregado a sus familiares. Gracias a Dios, sí, era lo que estábamos esperando y apenas hablé con su hija ahora. Y pues lo queríamos aquí, pero no se puede. Pero estamos contentas que ya su cuerpo va a estar donde él quería que estuviera. El primero de mayo, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevaban a cabo un operativo. De acuerdo con información de Christopher Combs, agente especial del Buró Federal de Investigaciones, Osorno intentó huir y disparó en contra de los oficiales, quienes a su vez dispararon contra él. Osorno murió en el lugar de los hechos y un oficial resultó herido. Para sus amigos, que fueron como su familia en la ciudad del Álamo, el hondureño de 44 años era una persona muy noble. Y él siempre estaba preocupado por todos, porque todos somos como una familia aquí. El martes 22 de mayo será el funeral en Houston, Texas, donde viven sus hermanos. Ya está el cuerpo, lo vamos a velar un día en Houston y luego de allí lo van a mandar para Honduras. De acuerdo con los organizadores, el consulado de Honduras en Houston ayudó para que Osorno pueda llegar a su destino final. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes para Mundo Hispánico.